Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos un tema fascinante: los óxidos cerámicos basados en seria, o CO2, óxido de serio, y su aplicación en la oxidación de hollín. Este video se basa en la investigación de Telles Salazar, Cuellar Herrera, Raya Colín y Carrera Figueiras. Primero, ¿qué son los óxidos cerámicos basados en seria? Estos materiales, derivados del óxido de serio, CO2, son conocidos por su alta estabilidad térmica y su capacidad para almacenar y liberar oxígeno. Estas propiedades los hacen ideales como catalizadores, sustancias que aceleran las reacciones químicas sin consumirse en el proceso. En este caso, el CO2 es particularmente eficiente en catalizar la oxidación del hollín. ¿Por qué es tan importante la oxidación del hollín? El hollín es un contaminante resultante de la combustión incompleta de materiales como el carbono o el diésel, con impactos negativos en la salud y el medio ambiente. La oxidación del hollín convierte estas partículas en dióxido de carbono, CO2, que, aunque es un gas de efecto invernadero, es menos dañino que el hollín en sí. Aquí es donde entran en juego los óxidos cerámicos basados en seria. El CO2 actúa como un catalizador al proporcionar un sitio activo para las reacciones de oxidación. En términos simples, ayuda a que el oxígeno del aire reaccione más rápido con el hollín transformándolo en CO2 de manera más eficiente. Esto se debe a que el CO2 puede cambiar entre diferentes estados de oxidación, lo que le permite captar y liberar oxígeno según sea necesario. Además, su estructura cerámica proporciona estabilidad a altas temperaturas, crucial en procesos industriales. Estos óxidos cerámicos tienen aplicaciones prácticas relevantes, especialmente en el control de emisiones de vehículos y procesos industriales que buscan reducir la contaminación. Por ejemplo, se utilizan en filtros de partículas diésel, que eliminan el hollín de los gases de escape antes de liberarse al aire. También están siendo estudiados para su uso en tecnologías limpias, como la generación de energía renovable y la captura de CO2. En resumen, los óxidos cerámicos basados en serie son materiales con un enorme potencial para ayudar a combatir la contaminación atmosférica mediante la oxidación eficiente del hollín. Su capacidad como catalizadores en procesos de alta temperatura los convierte en una pieza clave en la lucha por un aire más limpio. Te invitamos a leer el artículo completo, Óxidos cerámicos basados en seria, materiales catalíticos con aplicación en la oxidación de hollín, en la revista número 40 de Materiales Avanzados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.